El dictador Daniel Ortega nombró como nuevo ministro asesor para la producción y el comercio al sancionado tesorero del FSLN y vicepresidente de Albaniza, Francisco Chico López. Ortega utilizó para su nombramiento la recientemente reformada Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, que le permite nombrar asesores según estime conveniente. López fue sancionado en julio de 2018 por el gobierno de Estados Unidos y en junio de 2019 por el gobierno de Canadá, vinculado a actos de corrupción de la dictadura de Ortega. El dictador ahora cuenta con 26 asesores oficiales, entre quienes también acaba de incluir a la ahora exministra de Salud, Sonia Castro, también sancionada por Estados Unidos y Canadá por su cooperación en la represión del régimen orteguista, negando la atención de heridos en los hospitales públicos. Tras las sanciones de Estados Unidos, Chico López fue removido de sus cargos como presidente de las juntas directivas de Petróleos de Nicaragua, Petronic, y de la empresa nicaragüense de minas, Eni Minas. La Unidad Nacional Azul y Blanco denunció al gobierno de Daniel Ortega por cometer crímenes selectivos contra campesinos y opositores en las zonas rurales de Nicaragua, donde en los últimos 7 meses se han registrado casi 30 muertes violentas en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua. La organización opositora sostiene que existe una nueva etapa represiva de parte del régimen, que afirman impone un estado de terror, de sitio y de excepción de facto. El asesinato más reciente fue contra un joven campesino, muerto por disparos de la Policía Nacional. Según la institución, el joven pertenecía a una banda de narcotraficantes, pero sus familiares denunciaron que era un perseguido político por participar en las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que estallaron en abril de 2018. La Comisión Permanente de Derechos Humanos exigió a la justicia orteguista suspender el proceso contra la abogada María Oviedo, quien enfrenta un juicio a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de protección de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oviedo es acusada de obstrucción de funciones y agresión a la autoridad por abofetear a un oficial de la policía que intentó tocarla lascivamente. La CPDH sostiene que el gobierno mantiene una estrategia para arrestar a los defensores de los derechos humanos con el objetivo de continuar reprimiendo al pueblo nicaragüense en medio de la crisis sociopolítica en el país. El Foro de Sao Paulo, que concluyó este domingo en Caracas, volcó en la declaración final toda su solidaridad con el cuestionado gobernante venezolano Nicolás Maduro. El texto, cuyo borrador se conocía desde el sábado, también rompe una lanza por todos los gobernantes progresistas que reciben amenazas y ataques del imperialismo norteamericano y sus aliados. Una alusión al expresidente brasileño preso, Luis Ignacio Lula da Silva, y a los mandatarios de Nicaragua y Cuba, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, respectivamente. Aquí estamos para acompañar la heroica resistencia venezolana y reclamar el fin del cerco brutal que le han impuesto. Venezuela es hoy la primera trinchera de la lucha antiimperialista, dijo Díaz-Canel en Caracas.